excelente representante del juego de los trebejos, estamos hablando del ajedrez, es Fiorella Contreras, a quien tenemos aquí en vivo en los estudios de Buenos Días Perú, una campeona, solo 14 años tiene y ha competido con chicos mucho más grandes que ellas en la categoría 18 años y ha ganado, ¿ah? Estamos hablando de la medalla de oro en la categoría sub-18 del 31 Festival Panamericano de la Juventud 2021. Gracias por estar aquí el día de hoy, Fiorella. Buenos días, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un orgullo que hayas podido llevarte este trofeo y que nos representes. Cuéntanos un poco cómo así ha sido esta participación. ¿Cómo así, teniendo tú 14 años, te animas a entrar a una categoría más grande? Bueno, participé porque fue iniciativa mía, se jugó el torneo del 2 al 10, en el cual primero tuve que clasificar, jugué como un nacional de la sub-18 femenino, donde campeoné el torneo. Aparte, una semana antes del torneo panamericano, había jugado el campeonato mundial, se jugó vía online y había quedado cuarto puesto, pero por desempate, bueno, me botaron el cuarto puesto, porque en realidad había hecho el mismo puntaje que el segundo puesto. Y en ese torneo me di cuenta de que había mejorado bastante mi nivel ajedrecístico. Así que dije, ¿por qué no intentar en la categoría sub-18? Ahora, este ha sido un nuevo reto y un nuevo título, porque tú eres tetracampeona. Y cuéntanos un poco lo que ha significado intentar adaptarse a la virtualidad para seguir jugando ajedrez. Bueno, el primer campeonato que logré fue el 2014, el Panamericano de México. Y por la pandemia me resultó un poco difícil, ya que estaba acostumbrada a que el profesor venga y analizar. Y me dificultó un poco entrar a Zoom, adaptarme a todo eso. Claro, incluso los mismos campeonatos, los mismos torneos han tenido que adaptarse también por temas de seguridad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido. Ah, claro. Fuimos al local de Breña, habían cinco locales en todo el Perú, de las cuales dos estaban en Lima y tres en provincia. Y habían cuatro árbitros que nos estaban viendo para no hacer trampa, ya que, por ejemplo, ahorita se está jugando un torneo de la Minedo, donde hay como 1.900 participantes en la categoría C, de los cuales han baneado bastantes jugadores porque han hecho trampa. Justamente por eso, y claro, eso hay que comentárselo a los televidentes porque se suele suceder, ¿no? Que se aprovechan de que están jugando de manera virtual para tener apoyo de la computadora o por ahí hay otra persona, pero no, en el caso de este torneo ha habido muchísima seguridad y se ha podido detectar algunos casos de, como tú mencionas, ¿no? De personas que han hecho trampa. Ah, claro, en este torneo hemos jugado con todos los reglamentos posibles, con la seguridad también. Por ejemplo, en el local que se jugó en Breña, hubieron 20 ajedrecistas y 4 árbitros para que estén chequeando, claro, todo. Cada 20 minutos chequeaban, aparte por Zoom nos veían, compartíamos pantalla, así que normal. Ahora, tú tienes un reto mucho más grande ahora, tú quieres ser maestra internacional. ¿Qué hace falta para lograrlo? ¿Qué otros campeonatos se vienen? Bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales entré a la categoría sub-18, ya que al campeonar el torneo me daban el título de maestra internacional. Actualmente soy maestra FIDE, lo logré en el campeonato sudamericano del 2018 a los 11 años de edad y tenía que llegar a 1.900 de ELO, en ese entonces tenía 1.500 de ELO. Estás con 1.937, lo acabo de verificar, ¿ah? Sí, actualmente tengo 1.937. Gracias a que pasé los 1.900, pude formalizar mi título. Y ahora busco formalizar mi título de maestro internacional, de los cuales no me han dicho con seguridad cuánto lo tengo que llegar, pero probablemente estaría llegando a 2.050 de ELO o 2.100 de ELO. Ahora, llegar a los 2.600 es un reto mayor, ¿no? Solamente las grandes ajedrecistas lo han logrado, pero está en tu mira. Tú quieres convertirte en la mejor ajedrecista del mundo. Claro, ahorita mi meta sería conseguir mi título de gran maestra. Eso lo consigo viajando a otros países. Por ejemplo, en Argentina hay bastantes torneos por títulos. Por ejemplo, tengo que jugar contra 5 grandes maestros, de los cuales tengo que ganar 3 partidas y empatar uno y por ahí puedo perder uno. Y gracias a eso puedo conseguir un título. Pero para conseguir el título primero tengo que conseguir 3 normas y llegar a un ELO adecuado. Por ejemplo, para Gran Maestra nos piden 2.400 de ELO.
Ahora, vencer a tres maestros de cinco, ¿quiénes serían? ¿Qué países tienen ya a maestros? Bueno, en Estados Unidos hay cantidad de grandes maestros. Por ejemplo, he visto que hay un gran maestro estadounidense que se ha coronado como el más joven. Tiene 12 años con 5 meses y tantos días. Pasó el récord a un gran maestro ruso. Y para poder hacer eso, ¿cuántas horas tienes que entrenar? ¿Cómo son estas sesiones en las que tú tienes que practicar para mantenerte en tu ritmo? Bueno, yo llevo mi colegio normalmente hasta las 2, hago mis tareas y después de eso recién practico ajedrez. Lo practico ajedrez de manera online. Eso es una de las ventajas que tengo, ya que juego con diferentes países. Juego con chicos de Rusia, Estados Unidos, Kazajistán, etc. Y bueno, también practico con mi sparring. Como por motivos de la pandemia no podemos practicar de manera presencial, lo practicamos de manera online. Aunque eso también es un poco cansado, ya que por la vista estar 5 horas en toda la pantalla. Bien, te agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy y te felicitamos nuevamente, ¿eh? Por supuesto que sí. Y ya tendremos seguramente más adelante más buenas noticias sobre tus logros, que tu carrera esté llena de éxito. Persevera, Fiorella, que seguramente lo vas a lograr pronto y vas a poner, por supuesto, el nombre del Perú. Y ahí en esa mesa queremos ver otro trofeo más. Claro que sí. Gracias.